Buenas tardes. Rompe el mito. La vacuna COVID-19 no produce la enfermedad. Nuestro compromiso con tu salud y la de tu familia la asumimos todos los días. Hemos llegado hasta aquí juntos. Como un equipo, no debemos descuidarnos y, por el contrario, mantener las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Lavado de manos. Uso de tapabocas. Desinfección de áreas y superficies. Distanciamiento físico. Aclaremos dudas y digamos juntos no a los mitos sobre la vacunación. ¿Al vacunarme contra el COVID-19 tendré la enfermedad? No, lo que sí es normal es que puedes experimentar algunos efectos secundarios leves, como dolor en el sitio de punción, dolor de cabeza o muscular y fiebre. En caso de presentar otros síntomas los días siguientes a la aplicación, como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, alteración del gusto y el olfato o diarrea, debes informar a la línea +60 44 31 830 o 018000 11 36 14 para agendar tu prueba COVID-19. Juntos somos más fuertes, vacunados y seguros. Buenas tardes. Qué alegría tenerlos nuevamente en este programa que Famisanar ha creado para poder compartir con todos nuestros pacientes. Hoy nos conectamos para hablar sobre inclusión y atención integral en salud para la población LGTBI, dando prioridad al respeto por la diversidad. Bienvenidos. Bueno, para hablar de este tema tan interesante, tengo el placer de saludar a mis invitados el día de hoy. Juan Andrés y Arlen Vanessa en la Subdirección para Asuntos LGTBI. Y Marcela París, quien nos acompaña desde el área de experiencia de servicio Colsubsidio, un aliado estratégico para Famisanar. A todos los invitamos a compartir sus preguntas a través de nuestro chat. Bienvenidos Juan Andrés, Marcela, Vanessa. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se van a conectar en ese espacio. Muchísimas gracias también por la invitación, porque eso también es un espacio que nos lleva a reflexionar, a instaurar nuevas herramientas de vida que nos sirven como padres, como madres, como familiares, como simplemente individuos que pertenecemos a una sociedad, y qué bonito que es poder construirnos entre todos y todas. Así es, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Juan Andrés. Vanessa, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Laura, por el espacio. Gracias a Marcela, a Juan, por estar aquí conmigo. Y pues bienvenidos a todos los que nos escuchan. Qué rico tener un espacio amigable donde discutir temas de todos los días. Gracias, Marcela, por acompañarnos. Perdón, Vanessa. Marcela, buenas tardes. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros. Qué chévere estar aquí, qué chévere estar hablando de estos temas para mejorar la atención y la experiencia de nuestros pacientes. Entonces, muy, muy bueno poder compartir con todos. Bueno, muchas gracias y entremos en materia. Quisiera, Juan Andrés, iniciar por preguntarte a qué hace referencia la diversidad sexual y de género y cuáles son los tipos de identidades de género que existen. Bueno, cuando hablamos un poco de esto de la diversidad sexual y de género, no es otra cosa más que el reconocimiento de las luchas desde lo político también, de todas las personas que pertenecen a un grupo poblacional, como en este caso lo es las personas de los sectores LGBTI. Hablar cuando hablamos de enfoque de género por diversidad sexual y orientación, por orientaciones sexuales e identidades de género, pues es descubrir y poder identificar esas características que tiene esta población, en específico esas dinámicas que también conllevan a otro tipo de análisis que podemos realizar desde cada uno de los servicios que se prestan y que, como lo dije hace un momento, como seres de construcción, pues que es importante que reconozcamos también a estas otras personas y que nos reconozcamos entre todos y todas a partir de ese propio reconocimiento que tenemos como individuos como tal. Hablar de cuántas categorías existen frente a las identidades de género, creo
creo que tenemos que partir de una base, y es una base que ha sido establecida socialmente, y es lo que es los cisgénero, que son como todas las personas que concuerdan nuestro pensamiento con la genitalidad y con también estas relaciones erótico-afectivas y demás, y que como que todo permanece ahí en sincronía, y eso es básicamente lo que podemos estar diagnosticando, por lo que podemos estar denominando como lo que es lo cisgénero. Ahora, lo transgénero, que es un poco lo que nos cuesta en ocasiones comprender y entender, pues realmente pueden ser demasiadas, ¿sí? Cantidad de géneros frente a eso pueden existir con la misma cantidad de personas que se construyan, porque recordando que el género es una construcción social, que quiere decir que lo concibo yo mismo desde mi individuo, cómo me siento, cómo me gusta reconocerme, cómo quiero también que las otras personas me reconozcan, pues ahí vamos a encontrar una gran variedad, ¿sí? Y vamos a encontrar, de pronto tendríamos que hablar de todo lo que son las personas trans, transmasculinas, transfemeninas, también vamos a encontrar una gama de personas binarias, no binarias, géneros fluidos, y vamos a encontrar muchas, muchas realmente. De hecho, en algunos momentos y en algunos espacios, cuando acompaño a estos tránsitos y a mis consultantes como tal, casi que llego a definir que existen tránsitos así como la misma cantidad de personas que generan esos mismos tránsitos. Así es. Cuéntanos un poco, Juan Andrés, ¿cuál es la actividad que tú llevas a cabo con esta población? ¿Qué actividades realizas y cómo los ayudas? Bueno, primero que todo, yo soy psicólogo del CAI Sebastián Romero, de la Subdirección para Asuntos LGBTI, del programa de la Secretaría de Integración Social. Básicamente lo que hacemos es un acompañamiento psicosocial a todas las personas que de pronto nos encontramos frente a estas disyuntivas que socialmente le establecen al individuo, porque realmente cuando tenemos una orientación sexual, cuando tenemos una construcción de género diversa, muchas veces no somos las personas que estamos a través de esa divalente los que necesitamos el apoyo, sino es para que podamos comprender también cómo socialmente nos generan también otro tipo de malestares, desde lo emocional, desde el pensamiento, y lo que hacemos es acompañamiento a reconocernos como individuos, que esto que está pasando con mi cuerpo, que esto que está pasando con mi mente, pues es absolutamente normal y natural. ¿Sí? Somos seres ecosistémicos que estamos en transformación todo el tiempo, que nuestra sociedad también va en transformación, y es lograr comprender que esto hace parte de mí, que esto hace parte de lo que es ser un individuo social. Que hacemos también el acompañamiento de las familias, que es donde está muchas veces como el embudo, por decirlo así, y es comprender que todo esto que está sucediendo a través de este individuo, de esta persona, pues es normal, es absolutamente normal y hace parte del desarrollo pleno también del individuo. Y que, pues, viviendo en esta sociedad donde de pronto rechazamos todo lo que es diferente y demás, y que no se adapta a ese binarismo también social, pues vamos a recibir otra cantidad de dificultades desde relacionamiento, inclusive desde el mismo acceso a los derechos de las personas, y lo que hacemos es eso, fortalecimiento de sus tránsitos, reconocimiento de mis orientaciones, a la familia también les acompañamos, porque cuando comenzamos estos tránsitos y demás, hay que decirlo, no solamente transita la persona, transita la familia, transita el vínculo, las redes que se encuentran al lado. Las personas con orientaciones sexuales, cuando salimos de estos clóseres y demás, no solamente sale el individuo del clóset, también salen los padres, también salen las personas cercanas, porque son temas que no hemos tratado, que nunca nos enseñaron inclusive. ¿Ah? Entonces, generar esas comprensiones muchas veces es lo que genera malestar en las personas, y lo que hacemos es eso, el acompañamiento, el poder darle también esa voz de apoyo, esa ayuda frente a instaurar herramientas de afrontamiento para todo lo que nos y las espera en algún momento determinado. Has mencionado un tema muy importante, y es inculcar en los niños el respeto hacia la diversidad sin discriminación. Juan Andrés, ¿desde qué edad consideras que se debe explicar a los niños sobre los temas de orientación sexual? Bueno, mira, explicarle a los niños, yo siempre he dicho que los niños preguntan cuando tienen la inquietud, cuando tienen esa duda de aprendizaje, y hay que responderles en el momento en que nos pregunten, simplemente, ¿sí? Porque ellos
van a preguntar en el momento en que sientan la necesidad de saber y de conocer, en esas etapas de exploración y demás. Ahora, hay que reconocer es en qué edad cronológica, que es donde venimos un poco los adultos y padres como a determinar si es en la edad cronológica o es en la edad lógica de la vida. Frente a la edad cronológica podemos decir que simplemente cuando los niños pregunten y demás, pero en la edad lógica de la vida tendríamos que tener desde estos núcleos familiares, pues inculcar y hablar del respeto todo el tiempo. Cuando nosotros y nosotras hablamos desde el respeto en nuestros hogares y demás, pues ese respeto es transversal absolutamente a todas las posiciones que podemos tener a través de la vida. No solamente aplica para las personas de los sectores LGBTIQ+, sino también para otros grupos poblacionales como las personas afro y todo este tipo de diversidad que nos encontramos dentro de la sociedad. Así es. Te quería preguntar, ¿de qué manera construir pedagogía sobre este tipo de temas? Bueno, yo siempre he dicho que no existe como un protocolo básico de enseñanza. Las pedagogías al interior de nuestros hogares y demás, pues se van dando también de manera orgánica. Lo que sí tenemos que tener presente es que, número uno, pues debemos hablar con la verdad. Siempre. Yo creo que no existe una pedagogía más grande que cuando hablamos de la verdad, que cuando hablamos desde el reconocimiento y el respeto a las otras personas, que cuando hablamos desde ese inculcar esos valores, esas dinámicas de aprender a reconocer que todo lo que existe a nuestro alrededor, frente a las personas, frente a sus características, frente a sus individualidades, dinámicas y bueno, todo lo que eso comprende, pues es absolutamente respetable y razonable. Y que eso existe, pues porque es natural, porque está ahí, porque se construyen a través de nuestras propias historias de vida, que así como un niño puede tener una historia de vida, como una caída y demás, también otras personas pueden tener otros rasgos particulares y que eso pues no es otra cosa más apartada, sino que hace parte de esa persona, de ese individuo, y si lo aprendemos a hablar desde ese respeto, desde esas partes que acabamos de nombrar, pues creo que esa es la mejor pedagogía. Protocolo como tal no existe, no diría. Hablar desde la verdad, hablar desde el respeto, hablar desde esos valores, y cada familia le va dando como su toquecito particular para poder emprender en este tipo de temas. Así es. Vanessa, en algunos escenarios las personas LGBTI son agredidas verbal y físicamente. ¿Cómo desde la subdirección se ayuda a mitigar este tipo de eventos? Hola, Laura. Pues sí, como tú lo has mencionado, tristemente, digamos, existen factores que ya tanto, pues, digamos, yo puntualmente soy abogada, la ley y la jurisprudencia en Colombia y en el mundo entero han determinado que son factores probables de discriminación, no solamente la orientación sexual o la identidad de género, sino también otros factores como la raza, el género, es decir, digamos, a las mujeres cisgénero, o sea, a pesar de que no tengamos, seamos como de acuerdo a la heteronormatividad, tengamos, digamos, una preferencia heterosexual, también ese es un factor reconocido como de discriminación. Ahí en todos estos ejercicios, yo creo que lo primero, yo pertenezco a la Unidad contra la Discriminación. Nosotros desde la subdirección LGBTI buscamos mediante, primero, digamos, como con los ejercicios como al que pertenece Juan Andrés, buscamos tener esos espacios de acompañamiento individual o familiar, porque pensamos que ahí puede prevenirse y acompañarse muchos procesos. Además de, digamos, en los dos centros que tenemos, ofrecemos distintos servicios y articulaciones también con el resto de la oferta institucional. Tres centros, perdón, porque recientemente empezamos a tener actividades en SUA. Entonces tenemos nuestro Centro para la Atención Integral a la Diversidad Sexual, que llamamos CAITS muy resumidamente. Uno está en SUBO para la zona norte, uno en Teusaquillo, Sebastián Romero, que ha sido ya reconocido, y hay otro en zona centro, en Mártires, también, que es una localidad y un sector donde históricamente ha faltado a veces la respuesta institucional. También
Está proyectada la apertura de otro centro para el sur de la ciudad. ¿Cuál es la idea de estos centros? Pues hacer una oferta, recopilar en un espacio una oferta de servicios, pero también servir de un punto de encuentro y socialización donde las personas puedan reconocerse. A veces, por ejemplo, yo les digo a los pacientes cuando tienen estos problemas de discriminación en sus entornos, tú puedes ir ahí y ver que no estás solo, ver que no eres una persona rara, ver que no ocurre nada extraño y ver también que la discriminación socialmente, claro, uno no estamos hablando, uno piensa, yo siempre digo, que digamos como que no pasa nada si yo reacciono mal ante una persona porque no me gusta, no pasa nada, pero la discriminación puede ir tan lejos, hasta el mundo ha conocido escenarios de genocidio, de holocausto, entonces es nuestro papel como sociedad ir disminuyendo, digamos nuestro rol, ir disminuyéndolo. Para eso tenemos estos ejercicios de prevención y tenemos un ejercicio que es puntualmente donde yo me desempeño en la unidad contra la discriminación, donde brindamos orientación jurídica porque pertenecemos a la subdirección LGBTI. Estamos ahora, atendemos principalmente ejercicios de discriminación por orientación sexual o por identidad de género, pero en realidad la discriminación es algo en lo que todos en algún momento nos hemos visto afectados y también hemos tristemente afectado a otras personas. Yo creo que aquí lo que se trata, la discriminación, es de hacer que estos factores y desmontar también los estereotipos que nos ligan a que adoptemos actitudes frente a factores que no podemos cambiar, como nuestra orientación sexual, nuestra raza, nuestra nacionalidad, ¿no? Que no dependen de nosotros y que por lo tanto tenemos que ir aprendiendo a que no influyan en cómo la demás gente puede garantizar sus derechos o puede acceder a los mismos. Nosotros puntualmente el ejercicio que hacemos es pues empoderar, explicar la ruta de los derechos, pero también culturalmente queremos crear, y por eso agradecemos espacios como este, porque queremos crear un impacto en decir: en Colombia la discriminación es un delito, no se trata de aceptar a los demás, se trata de respetar los derechos de los demás, y es un delito que ahorita pues tristemente no tiene, digamos, como el que de reciente creación, no se ha difundido tanto como el hurto, por decirlo así, pero es un delito como el hurto es un delito, ¿sí? Entonces ya no es, digamos, como que si yo quiero tener una actitud, es que nosotros como sociedad ya lo hemos equiparado a una categoría de delito porque pertenece a algo que nuestra sociedad occidental ha denominado como los crímenes de odio, los delitos de odio, que son precisamente comportamientos que son sancionados porque interfieren en el desarrollo de los demás. Es decir, que nosotros, como para redondear la pregunta, pues tenemos unas acciones preventivas que son todas estas que son de atención, de poner la oferta institucional a disposición de la ciudadanía en los centros de atención integral o CAITS, y tenemos al lado en la atención de la unidad contra la discriminación, que busca acompañar a las personas con una orientación jurídica para que puedan hacer las denuncias o puedan tener acceso a los mecanismos de justicia que ya existen, ¿no? Porque nuestro mensaje es: ya existe todo un andamiaje, falta ponerlo en marcha. Así es, muchas personas se deben estar preguntando cómo se acercan a ustedes, cómo los encuentran. Bueno, como te decía, en el caso de, en general, la subdirección, a pesar de que tiene tres centros, pues funciona como un todo, es decir, se pueden acercar a cualquiera de nuestros centros de atención integral o CAITS, que están otra vez en Suba, en Teusaquillo o en Zona Centro presencialmente, y ahí estamos abiertos. Incluso en Zona Centro los horarios actualmente van hasta las 2 de la mañana. Realmente estamos tratando en la manzana del cuidado, hay como una apuesta por garantizar el acceso, incluso brindando pues todas estas facilidades. Además, por ejemplo, en el caso puntual de la Unidad contra la Discriminación, nosotros estamos ubicados físicamente en
cerca de los juzgados de Paloquemao, en el CAIF o Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. Esto queda en la calle 19 con 27, pero recibimos solicitudes de atención de toda la ciudadanía en general. Pueden, por supuesto, a través, si uno va a un CAIF y solicita la orientación jurídica o psicosocial, como en el caso de Juan, la van a tener. Evidentemente vamos a agendarlos y vamos a atenderlos. Y también si escriben al correo electrónico UCD, que las siglas son Unidad contra la Discriminación, UCD@esdis, Secretaría de Integración Social, .gob.co, también haremos como que en eso somos modestamente muy juiciosos, como en un término máximo de 3 días estamos comunicándonos con la persona, estamos agendando la cita y estamos pues evidentemente dentro del margen de nuestras funciones, pues quisiéramos hacerlo todo, pero pues nos preocupamos mucho por brindar esa primera orientación, por detectar muy bien los casos que son pues de urgencia manifiesta, incluso estamos pendientes en redes sociales y también estamos súper interesados para cualquier persona que nos quiera escuchar, en tanto desde lo psicosocial como desde lo sociojurídico, en hacer este tipo de sensibilizaciones donde se requieran en las empresas, porque creemos que es parte de una construcción cultural. Y también algo muy importante es que los derechos, o sea, puede que puntualmente, no sé, puede que yo no sea de una etnia determinada o no sea yo misma una persona trans, pero los derechos de uno son los derechos de todos, ¿no? Entonces, en la medida en que se difunde el mensaje de que no hay que discriminar a cualquier tipo o por raza, por todo, todos vamos a también ganar en la garantía de nuestros derechos. Así es, bueno, así es. Bueno, no. Para las personas que no alcanzaron a tomar nota, nos pueden escribir a través del chat. Marcela, te quería preguntar, basados en el respeto, la diversidad y la inclusión, ¿de qué forma los servicios de salud se convierten en canales de fácil acceso para la población LGTBI? Bueno, realmente como lo hemos venido hablando, exponemos que hablamos de derechos y de igualdad. Esto quiere decir que las personas, sin importar la decisión frente a su identidad sexual, pueden acceder a los servicios de salud de manera libre y natural, como lo indica el sistema de salud de nuestro país. En lo que ahora nos enfocamos es en preparar y hacer una toma de conciencia a nuestro personal de salud asistencial y administrativo para nombrar, atender, orientar e informar por medio de todos los canales sobre los servicios de salud para los pacientes en medio del respeto, de la igualdad y cómo se identifique. Esto quiere decir que debemos evolucionar desde los conceptos propios a todo lo que por norma hoy nos indica es la inclusión. Cuando hablamos de acceso, cuando hablamos de atención, por ejemplo, nuestro ideal desde IPS Colsubsidio es que las personas puedan ser atendidas por su nombre identitario, que los protocolos y los procesos de atención en salud estén diseñados para lograr consultas médicas que resuelvan las dudas y las necesidades de las personas en cuanto a su sexualidad por orientación o por construcción de identidad, como lo hemos venido hablando. Cuando nuestros servicios de salud se enfocan en esto y logramos esto en la atención, es cuando en realidad podemos hablar de un libre acceso o de un acceso al servicio de salud. Cuando levantamos voz de usuario a nuestros pacientes y ellos nos expresan en cuanto a cuáles son sus necesidades, y pacientes que se identifican o que hacen parte de los sectores sociales LGBTI nos dicen: queremos aceptación, queremos respeto, queremos que nos escuchen las necesidades de que realicemos nosotros atenciones médicas sensibles, con claridad frente a lo que en realidad necesitan los pacientes. Aquí ya hablamos de un acceso al sistema de salud. Entonces, tener claro todo esto sin trámites complejos como autorizaciones o negaciones de servicio, que al final se convierten en acciones de tutela o que causan un desgaste en el paciente, en su familia y en general en el sistema de salud. El lograr que trabajemos de esta manera en los servicios de salud es cuando realmente podemos hablar de un acceso al servicio. Así es, tienes toda la razón. Y me han pedido que te pregunte sobre un tema específico, y es el tema de las cirugías estéticas, que se ha popularizado hasta el punto que muchas de estas intervenciones se realizan en sitios no habilitados y por personal no idóneo. ¿Cómo orientar a la población
pues para que estos procedimientos que tienen un alto índice se realicen en un sitio adecuado con un prestador de salud idóneo? Bueno, inicialmente el trabajo está desde nosotros, ¿no? Desde la institución. Y que contemos con claridad los protocolos de atención en socializarlo a los pacientes y a los profesionales es vital. Hoy en día las personas, como tú lo nombras, prefieren tomar servicios rápidos, automedicarse o ser atendidos en estas instituciones de salud que no cumplen con las condiciones de seguridad en la atención. Y para el acceso a nuestros pacientes, desde la atención inicial van a ser atendidos por su médico general tratante, quien en su motivo de consulta identificará la atención y a dónde podrá ser remitido de acuerdo a las especialidades que se requieran. Y es aquí cuando las EPS se convierten en esos aliados infalibles en la atención de los pacientes. En nuestro caso, Famisanar es quien recibe las solicitudes para autorización, o en los comités propios desde las EPS se identifica la atención y se marca o se define cómo va a avanzar la atención clínica en la situación de cada paciente. Y aquí es súper importante que todos nuestros pacientes tengan en cuenta que cada caso clínico es particular. No nos podemos orientar porque a mi amigo le dieron esto o al conocido le hicieron aquello. No, es súper importante que entendamos que cada caso clínico es particular. Y pues cuando hablamos de casos de reasignación de sexo, siempre, siempre se debe contar con la atención médica profesional. El acceso al servicio de salud es normal. Puerta de entrada, médico general e iniciamos nuestro proceso de atención. Y aquí pues es importante resaltar y que todos tengamos esta conciencia de que la motivación en la atención para las personas no solamente es lograr ese cambio estético, ¿no? Cuando nosotros estamos atendiendo a nuestros pacientes frente a estos motivos de atención, nos referimos a la construcción de identidad. Entonces, lleguen a los servicios, utilicen los servicios de salud que realmente se está trabajando en esto y siempre hagámoslo de la mano de los profesionales y en lugares que realmente estén habilitados. Así es. Los invito con una sección que se llama ¿Sabías qué? Bueno, Juan Andrés, durante la preadolescencia surgen muchas dudas sobre la orientación sexual. ¿Cómo orientar a un adolescente sobre estos temas? Bueno, sí, digamos que la preadolescencia y la adolescencia se caracteriza mucho porque es esta etapa donde se nos despierta el deseo a todos y todas y todos, ¿cierto? ¿Cómo las hormonas. Sí. ¿Cómo, digamos que cómo abordarlo? Yo pienso que como padres, como familiares, como vínculos y demás, debemos tener un marco conceptual de qué es lo que vamos a hablar, de qué es lo que vamos a decir. Hablar desde el desconocimiento siempre nos va a llevar también un poco a esos procesos de percepción que solemos hacer, y no existe nada más violento que la percepción, porque la percepción simplemente es lo que yo pienso o lo que yo considero, pero realmente no es la realidad. Entonces, un poco la invitación es como aprendamos un poco también a conocer, a instaurar estas herramientas de conocimiento para hablarles a nuestros hijos y nuestras hijas sobre esta etapa de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo al interior, que esos procesos de deseo, de exploración, pues son absolutamente normal, que son las etapas donde nos empezamos a determinar desde lo erótico afectivo con otros individuos, y que desde ahí tal vez existan elecciones o existan decisiones que vamos a tomar a través de nuestras vidas, que la decisión que tomemos en relacionarnos desde eso erótico afectivo está bien, está muy bien la que sea. Lo único que debemos tener bajo esa concepción es la responsabilidad de esa vinculación que vamos a tener con estas otras personas, del cuidado también de esas otras personas, de la exploración de lo que es mi sexualidad. Y aquí es donde también se les hace muchas veces como la invitación a todas las entidades educativas y a todo este tipo de cosas, y es como aprendamos a hablar de lo que es la sexualidad, porque siempre hablamos de educación sexual, pero la educación sexual tiene una brecha muy corta, y es que la educación sexual pues básicamente habla de la morfología, la fisiología y todo esto que pasa, pero ¿y qué pasa con eso que va más allá? ¿Qué va a pasar con el relacionamiento? ¿Qué va a pasar también con estas ganas que yo empiezo a tener y demás? Y creo que ahí es lo importante de como enseñarles a comprender desde esa educación
que estamos en estas etapas de exploración, que todo está bien desde la responsabilidad, desde el cuidarme a mí mismo, a mí misma, de cuidar al otro, a la otra, y que finalmente lo que nos guste y cómo nos queramos relacionar con las personas, pues está muy bien, porque finalmente es mi elección. Yo soy la única persona que voy a tener la satisfacción de relacionarme con estas otras personas. Y a partir de eso también van a venir otras cosas como la felicidad, la estabilidad emocional, también esa higiene del pensamiento, de la mente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Bueno, vamos con la sección más esperada por nuestros invitados y las preguntas del público. Mitos y verdades. Bueno, las personas que nos acompañan están felices, a todos les mandan saludos, no quieren dejarlos ir. Hay muchísimas preguntas, entonces, Vanessa, te preguntan, ¿qué hacer cuando asisto a algún servicio de salud, me llaman o anuncian sin respetar mi identidad sexual? Esa es una pregunta muy común, ¿no? Lo primero es decir que naturalmente hay que educar, como lo decía Marcela, a también, por eso nosotros nos encantan esos espacios de nuevo, porque se necesita educar a las personas en que en mi nombre identitario, si yo lo quiero asumir así, pues es mi nombre real, ¿no? Entonces siempre nosotros decimos, bueno, pregúntale cómo se llama, ¿no? Entonces si yo no asumo que, como siempre hay como, ¿cómo le digo? Señor, señora, ¿sí? Entonces siempre es pregúntale cómo. Yo creo que esa, pues del lado, digamos, una acción preventiva. Ahora, si yo soy la persona y no se me ha reconocido en reiteradas ocasiones, ¿no? Porque yo creo que uno normalmente tiene que, hay veces que uno tiene que llegar también muy claro en su derecho, ¿no? Y muy empoderado ahí sí, como usando el término de moda, y decir muy respetuosamente, mira, mi nombre es tal. Puede que no aparezca, pero mi nombre es así y ya me tienes que llamar. Si mi nombre es, por ejemplo, Juan, a pesar de que yo pueda lucir como una mujer, pues tú me tienes que llamar Juan. Hay una entrada siempre, pues siempre uno tiene que ir claro, como para que no ofusque, también uno no ofuscarse, pues tiene que ser claro y tiene que decirlo con mucha firmeza y con mucho respeto, ¿cierto? Si ya es una cosa que institucionalmente se repite, es necesario en esos puntos uno ponerlo de manifiesto. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de los prestadores de salud, es claro, uno puede hacer una queja, los prestadores de salud tienen la obligación de responder a esta queja y esa sería como la primera medida. Uno tiene que hacer una queja diciendo, tal señor, no, en reiteradas ocasiones, obviamente le dije verbalmente que por favor me llamara y si no, lo que procede es de una, radicar una queja, porque esa queja tiene, ante las entidades prestadoras de servicio, como lo son las IPS, tiene el carácter de un derecho de petición, o sea, esa queja me la tienen que responder a mí. De lo contrario, yo tengo, allá hay como una irregularidad, entonces yo puedo, como decir ante la superintendencia, bueno, de salud, puse esta queja, no me la respondieron. Importante, obviamente, ahora es muy fácil uno dejar pues el registro de la queja, por correo más fácil diligenciarlo, todo, o sea, me queda como la trazabilidad que nosotros decimos. Eso se vuelve un derecho de petición y frente a eso puede haber el seguimiento, puede haber también, digamos, cuando ya no se ha respondido esa queja, puede también, si es necesario, intervenir pues la Superintendencia de Salud y también pues obviamente nosotros estamos en esos casos al pie, como para, somos una puerta, pueden tocarnos y decir como Unidad contra la Discriminación, no me están respondiendo, o sea, obviamente pues yo no soy como el jefe, no podré decir pues de mí no depende de nadie, pero pues ayudaremos y apoyaremos esos servicios, acompañaremos también para que la gente se sienta pues cuando uno se siente vulnerado, cuando uno se siente que lo han discriminado, que está, uno necesita un poco ese apoyito, ese
esas personas al lado y nosotros eso es lo que queremos ser, como el aliado ahí que te acompaña en ese ejercicio de hacer la queja y que te dice no, eso es un derecho como que van cambiando y que puede que tome tiempo, pero así es, o sea, las mujeres, ustedes saben, todavía nos dicen como ustedes a veces lo pueden mandar a uno a cocinar y esas cosas siguen pasando, así uno no las crea, pero entonces uno tiene que, es mi derecho, yo me siento empoderada y además es, en el caso, pues sobra decir que en el caso de la gente que se atreve a dar su, a expresar lo que son realmente, pues es una, es personas valientes que viven su, quienes son honestamente, desarrollan su identidad y pues frente a eso toda la solidaridad. Entonces, cuestión con firmeza, poner, si no, poner mi queja, si no, buscar ayuda. Nosotros, la personería, todos acompañamos ese tipo de ejercicios. Muchas gracias. Bueno, Marcela, te preguntan, a veces no sabemos manejar el lenguaje y podemos herir. ¿Qué nos recomiendas para este manejo? Bueno, realmente hay que prepararnos inicialmente cuando nosotros tenemos este tipo de acercamientos con instituciones como Desintegración Social y que nos han venido acompañando frente a esto, pues todos estamos aprendiendo. Desde lo particular en nuestra IPS y lo que estamos haciendo nosotros y que probablemente va a ser una referencia para otras instituciones, nosotros, nuestros protocolos, nuestros manuales tienen capítulos específicos para poder acercarnos a nuestros pacientes, poder identificarlos, poderles decir por su nombre cómo se identifican. Y hay algo que hemos aprendido y que nos han enseñado desde Integración Social y es que no tengamos temor de preguntar. Entonces, como lo estaba diciendo la doctora Vanessa, preguntémosle al paciente cómo te puedo nombrar, cómo te puedo llamar. ¿Qué debo decir que no para no herirte, para no dañar eso que tú probablemente vas a sentir? Y ha sido un buen ejercicio, o sea, preguntar, nosotros protocolizamos todo, nuestros manuales tienen capítulos específicos, preparamos al personal de salud administrativo y asistencial, estamos hablando de este tema en donde queremos llegar a la identificación del paciente de acuerdo a su identidad y a su género. Y aquí estamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preguntar, orientar y, pues bueno, construir todo lo que pueda ser como herramienta para el trabajador de la salud. Te pregunta esa misma persona que si tiene que denunciar un caso de exclusión, ¿a qué líneas o con quién debe acercarse? ¿Un caso de exclusión en la Sí. atención médica o Sí. realmente en la atención médica? Bueno, Atención en la entonces, IP. en la atención, nuestros canales de levantamiento de voz de paciente es los peticiones, quejas, solicitudes, reclamos. En nuestro caso, en nuestros centros médicos, en nuestras clínicas, se cuentan con oficinas de atención al usuario, en donde se pueden dirigir, en donde pueden manifestar esa inconformidad o comentar esa solicitud. Y nosotros realmente somos muy juiciosos en el ejercicio desde la IPS y contamos con otra herramienta en el cierre del ciclo de la atención. Entonces, si por ejemplo se están sintiendo mal atendidos o su experiencia de servicio no es positiva y hubo una mala atención, nosotros enviamos encuestas de satisfacción a nuestros pacientes en donde tenemos una pregunta abierta y nos pueden manifestar cuál fue esa experiencia negativa. Y nosotros pues la tramitamos, la solicitamos y estamos pues construyendo algo mejor siempre en nuestros procesos de atención. Muchas gracias. Juan Andrés, te pide una paciente que le des claves para que el respeto a la identidad sexual y de género desde el hogar se dé de forma natural. Bueno, yo creo que la clave la tiene ella ahí misma frente a su enunciado y es hablarlo de manera natural. Hablarlo desde esa posición de que todo lo que sucede alrededor de lo que son las orientaciones sexuales, las identidades de género, y no solamente desde eso, también desde la etnia, desde la religión, desde todos los grupos poblacionales, pues son absolutamente respetables, que son orgánicos, por así decirlo. También es claro y necesario también que muy pocas veces lo incluimos dentro de nuestros hogares y es como que esa naturalidad hace parte de seres ecosistémicos que somos cambiantes, que somos que nos transformamos todo el tiempo, que el Juan Andrés que tal vez se acostó ayer no es el mismo Juan Andrés que se está levantando hoy y que tendrá unas características distintas y particulares en las que yo puedo simplemente acompañar o simplemente respetar.
Aquí hay una cosa que me causa mucha curiosidad y que ya que me metí en ese pedacito, la gente siempre habla de aceptación, ¿sí? Y en los hogares tal vez siempre les hablamos de aceptar al otro. No, y es que ¿en qué momento los excluimos? ¿En qué momento socialmente determinamos grupos poblacionales como que estos sí y estos no? Entonces, hay que hablar es simplemente del respeto. Nadie necesitamos que acepten al otro. Yo no necesito aceptar tal vez a una Vanessa o a una Marcela, pues porque también podemos tener diferencias y demás. Aquí lo que tenemos que hablar es del respeto hacia las otras personas. La aceptación es algo que, pues que va muy, muy a la subjetividad de las personas. Y yo creo que eso es importante también explicarles a nuestros hijos y hijas y hijes. Y es como, hay que hablar es del respeto. Yo creo que aquí la palabra fundamental en todo esto y como lo que hemos repetido una y otras veces, como el respeto. Hablemos desde la sinceridad, hablemos desde la verdad, hablemos desde el conocimiento. Yo les decía hace un momento como no hablemos desde las percepciones, porque las percepciones son muy violentas en muchos casos, porque es mi verdad, es mi condición, es lo que yo pienso. Y pues mi verdad no puede ser la verdad que le adjudica de pronto a Marcela o que le corresponde a Vanessa, ¿no? Hablemos es desde el conocimiento y el panorama general. Muchas gracias, Juan Andrés. Bueno, yo quisiera pedirle a cada uno que nos dejara con un mensaje para llevarnos en el corazón. Si quieres, Vanessa, comencemos contigo. Bueno, pues yo quiero que el mensaje que transmitamos ahí sí como unidad contra la discriminación es justamente que la discriminación empieza por actitudes pequeñas, pero puede acrecentarse hasta cosas pavorosas que toda la humanidad ha tratado ya. Digamos que se trata de aprender esas lecciones y ver que mis actitudes también pueden llegar a, así no sean tan ofensivas o tan graves, pueden a veces acompañar o pueden justificar ejercicios mucho más violentos. Entonces, digamos que el mensaje, bueno, y el principal que siempre decimos es que en Colombia ya la discriminación es un delito, ya no es algo optativo, ¿no? Ya la ley prohíbe esto, entonces tomémonos en serio la discriminación. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Marcela. Bueno, realmente yo creo que el mensaje que podemos dejar hoy es de construcción colectiva, de que todos construyamos eso que queremos mejorar frente a la prestación de los servicios y hablando específicamente de los servicios de salud, hacer parte de la construcción colectiva, hacer parte de realmente tocar la humanidad de los equipos que prestamos servicios de atención y de los pacientes y sus familias que vienen y toman los servicios con todos nosotros. Creo que es el mensaje a que toquemos la humanidad y construyamos todos algo mejor. Es creo que nuestro mensaje. Muchas gracias, Juan Andrés. Bueno, yo quiero hablar como un pedacito desde lo psicólogo que soy y también desde lo humano que soy. Es como, quiero también dejarles el mensaje, como existen, desde la psicología compleja hablamos que existen tantas realidades como individuos en nuestra sociedad. Que las realidades son muchas, las perfecciones, las características de cada individuo son demasiadas, son individuales, somos seres únicos, somos seres que vivimos y convivimos y como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, somos ecosistémicos que vamos cambiando y transformando. Y asimismo, como nos transformamos como individuos, también deberíamos transformarnos y darle esa brecha a cambiar como sociedad. Lo segundo, hay una pregunta ahí de Ronald Muñoz que nos decía que si hacíamos acompañamiento a las personas en situación de discapacidad. Claro que sí. El acompañamiento que nosotros hacemos desde las unidades es para todas las personas desde las políticas transversales, personas con discapacidad, personas de diferentes etnias, personas en distintos niveles de vulnerabilidad. Entonces, yo también ahí les quiero dejar el recomendado. Nosotros manejamos la línea diversa, es una línea que nos pueden llamar o simplemente nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros vamos a estar ahí súper atentos siempre para responderle frente a todas esas inquietudes, a los padres, a las madres. Muchas veces como padres nos vemos enfrentados en estas situaciones y no sabemos qué hacer, no sabemos a quién llamar y decimos como, pues nos pueden llamar,
Y ese número es el 316-864-4214, 316-864-4214. Y también agradecerles a este espacio porque estas articulaciones que hemos realizado han sido muy buenas. Yo en lo particular, ahorita leía, inclusive hay algunas consultantes y unos consultantes míos, y quería agradecerles porque a través de que hemos empezado a hacer también todas estas herramientas y fortalecimientos, que tendríamos que hacerlo con todas las EPS, con todas las organizaciones, con todas las empresas que prestan un servicio, hemos logrado afianzar muchas cosas y también los servicios se van transformando y también nos vamos transformando como personas. Han llegado varios casos que definitivamente hemos tenido como esa oportunidad también a través de Marcela y decir como, ay, mira, no, tan en tal lado puedes tomar esta ruta, podemos llegar a eso y podemos solventar un poco esas violencias que algunas veces son de manera inconsciente y se dan desde los consultorios, no sabemos. Lo decía Vanessa hace un momento, y es como, muchas veces somos violentos, discriminamos desde el desconocimiento, pero es que lo dice la ley también, y el desconocimiento no me exonera de la responsabilidad. Entonces, también es agradecerles porque esto hace parte de ese ejemplo que son como empresa para todas las otras que deberían también vincularse en estos ejercicios y que por supuesto elevan la calidad de servicio para toda la ciudadanía que tanto lo necesitamos. Ay, Juan Andrés, Vanessa, Marcela, quiero agradecerles muchísimo por habernos acompañado en este espacio. Qué charla tan valiosa. De mil y mil gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a toda la familia Famisanar por este espacio. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Chao, chao. Porque ya haces parte de esta gran familia, te acompañamos en el proceso de cuidar tu salud. ¿Cómo acceder a tus citas médicas si tu IPS es con subsidio?